Este es mi favorito. Es un Maserati Mistral descapotable. Spider, se llama. Este coche se fabricaron 100 y pico de unidades y es de las pocas unidades que quedan en el mundo. Quedarán quizá 50 o 60 unidades. Es un coche del año 65, rápido. Lo malo es que hoy en día no puede ir por las autopistas porque las autopistas son pequeñas para este coche, para lo que le gusta correr. Este coche es un coche que quiere marcha. Esto, con suerte, si lo encuentras, se puede tener cuando eres viejo. Antes no se puede tener. Este es un coche americano, es una joya para mí, mi pequeña joya. Es del año 40. Era un coche de los que los artistas, yo que sé, como Gary Cooper y todos, llevan con sus sombreros por delante, descapotable. Es precioso, es de un vaivén tremendo. Es un coche de lujo en aquel entonces, pero un coche sobre todo que usted lo puede disfrutar, porque es un coche que puedes ver perfectamente por donde vas, puedes ver la carretera, descapotable es una maravilla, siempre funciona bien y es un coche americano de fácil acceso para el motor, cualquier avería que tuviera, que no tiene ninguna. Estamos ante un Rugby, es americano, fabricado por la Durand Motor Corporation, que fabricaban varios coches como el Rugby, el Águila, que se llamaba el Eagle. Era una marca para competir con el Ford Modelo T. Y así salió, ligero, los frenos únicamente son traseros, no hay frenos delanteros, rápido y que se le conoce como el rey de las lomas. El rey de las lomas porque cualquier subida la sube prácticamente todas en directa. Bueno, diferencias había pocas. Las carrocerías eran ligeramente diferentes, unas más curvadas, otras menos, el radiador más grande, más pequeñito, pero prácticamente los coches marcan una época hasta 1930. Lo que ocurre es que el hispano-suiza, y no es pasión de padre, porque no soy su padre, pero ha sido el gran coche de la historia del mundo. O sea, el hispano-suiza ha sido, para mí, mejor que el Rolls. O sea, creo que tenemos la satisfacción de haber tenido albergado en nuestra ciudad la fábrica más importante del mundo de automóviles.